es lo más importante? Ganar el clásico. Mucho más que el campeonato. Hoy voy a dar mis razones. En el fútbol uruguayo hay una discusión, una dicotomía, ya que a esta altura, ya que nunca más vamos a ganar una Libertadores, nunca más vamos a pelear algo internacional, estamos ahí en esa dicotomía de quién es más grande, quién no sé qué, y bueno. Y surgió esta dicotomía que es muy interesante, que es ganarle a tu clásico rival o ganar el campeonato. ¿Ganar el campeonato y perder el clásico o ganar el clásico y perder el campeonato? ¿Cuál sos de ese team? Déjalo acá en los comentarios y ahí vamos a explicar y vamos a dialogar de manera civilizada ahí los argumentos en eso. Y yo te voy a explicar por qué el clásico es lo que para mí o para mucha gente es lo único que importa y es lo más importante que hay. Vamos a la siguiente, al primer punto. Porque son los equipos más grandes. Nacional y Peñarol concentra más del 95% del espectro de los hinchas del fútbol uruguayo. Entonces es más que obvio que son dos cuadros hipermasivos en un país de 3 millones y medio de habitantes. Entonces, al ser grandes, la prensa le da importancia, las marcas dan importancia, la manija es muy grande y la gente completamente extasiados en cada partido que juegan. Y más en un clásico que se preparan mucho tiempo. Ese partido, y es una curiosidad, es el único partido que se llena completamente. Es el único partido que nos podemos parecer quizás a un partido de fútbol argentino que todas las semanas tienen esta gente y eso. Vamos al siguiente punto. Es el partido que a la gente le interesa. Por más que hayan partidos a lo largo de la temporada, por más seas vos bolso o mancha, no nos interesa en general ver partidos de otros equipos. O sea, con todo respeto a todos los otros equipos, pero no nos interesa ver partidos de otros equipos porque no es vara importante en el termómetro de no solo de la prensa, sino también de los hinchas de Nacional y Peñarol. ¿Por qué es? Porque quizás no tiene tanta relevancia. Sí lo es contra el clásico rival. Es lo único que importa. Y es el único partido que la gente de verdad está una semana o dos palpitando la previa o palpitando esa emoción del antes del fútbol. Imagínate el después, lo que se viene, mamita. Es el único partido que la gente se pone nerviosa de verdad, que se tiene ansias, que festejan un triunfo o se lamentan en las derrotas. Y obviamente va a vocear al otro equipo rival, que también es parte del folclore del fútbol. Lo voy a decir esta vez tempranito, ya que estás viendo buen contenido, estamos haciendo buenos contenidos y eso. Te voy a decir una cosita. Suscríbete a este canal. Hacemos contenido de calidad. Y la verdad es picardo. Suscríbete a este canal. Y vamos al siguiente punto en cuestión. Es el partido que los periodistas derraman más sangre. ¿Lo grande verden? Sí. Y solo hablan de, principalmente en las audiciones, el 99,9% de Nacional o Peñarol, dada la cantidad de gente que hay en Uruguay que sean hinchas de estos dos clubes. No les interesa hablar de otro partido, no les interesa hablar de otro club, no les interesa alguna instancia que no sea Nacional Peñarol. No les interesan en general los partidos en esto, solamente lo informan por informar, dado que es el fixture del torneo. Pero la realidad es que buscan todas las maneras para vincular o empezar a dar manija con el clásico. Hay periodistas que un mes antes del partido empiezan a dar manija con el partido. Falta un mes para el clásico. ¿Quién puede ser el titular? ¿Quién puede jugar en lugar de este delantero, de este jugador? Si pierde el clásico, ¿se va el entrenador? ¿Se va este jugador? ¿Qué jugadores clásicos podemos tener en este partido importante que tanto nos apasiona en el fútbol uruguayo? Entonces, estas frases berretas es lo que más o menos los periodistas buscan para sacar rédito. Otro punto importante es que es la época zafral más importante que hay después del mercado de pases.
Vamos al siguiente punto. El clásico, te jugás el puesto. No importa si has perdido contra todos los rivales que anteriormente jugaste en el campeonato uruguayo, contra cualquier equipo, no importa cuál. El clásico es lo único que les interesa a todo el universo que ha dado llamar República Oriental del Uruguay. Es lo único que les importa. Gente, periodistas, dirigentes, etc, etc, etc. Por más que perdiste, por ejemplo, partidos, vamos a suponer. El clásico está en la fecha 12, por lo menos. Perdiste 11 partidos. No importa si perdiste todos esos partidos. No importa. No chupa un huevo. Si le ganás a tu clásico rival en la fecha 12 y si lo goleás, te vamos a elogiar y serás el próximo Guardiola. Serás el Guardiola por el resto de la temporada y vas a tener un contrato por un año al menos en el club que vas a dirigir o vas a seguir jugando o algo así. Si no, decirle por ejemplo a Mario Zanarelli, que casi perdió todos los partidos, pero recordadísimo solamente por haberle ganado a Nacional. Un saludo grande igual a Babala Zanarelli. Un saludo grande. Es un personaje pintoresco que me gustaría en un día entrevistarlo en un podcast a Sara Legui. Le mando un saludo grande. En cambio, por ejemplo, por el lado contrario, si ganaste todos los partidos, si ganaste las 11 partidos, pero perdiste el clásico, mejor apronta las valijas porque te vas. Te vas y te van a hacer una carnicería mediática y dirigencial y social en todo sentido. Si no, decirle a Monúa que nunca ganó un clásico. Y por ejemplo, hubo una época, esto sí fue una época bastante bizarra y bastante entretenida, de cierta forma, se echaba a entrenadores o a jugadores por los clásicos de verano. Clásicos de verano que eran amistosos, partidos que no tenían ningún rédito de puntos o nada. Y era algo hermoso, porque a pesar que no se jugaba nada, no era nada, los planteles se armaban con todo. Se armaban, o sea, incluso hubo casos que incorporaron jugadores no para ganar la temporada, sino para ganar un clásico de verano. O sea, se preparaban, hacían pretemporadas, hacían entrenamientos duros para ganar clásicos de verano. Esto es algo que solo el fútbol uruguayo puede presentarnos. Vamos con el siguiente punto. Te ganás el amor del hincha. El hincha, por naturaleza, es irracional. Solo le importa a su equipo. Te será recordado eternamente por si metiste 5 goles o lo metiste 3. O si fuiste protagonista en algún triunfo. Si ganaste y sos un protagonista, te ganas el logro eterno del amor del hincha. Por ahí surgen, por ejemplo, los famosos jugadores clásicos que solo rinden en el clásico. No te rinden en otro partido, solo contra el tradicional rival. Y obviamente la prensa es muy importante porque juega con la presión de esos hinchas de decir, este es un jugador clásico. Los hinchas no te van a recordar por el gol que le hiciste en la final del campeonato a tal equipo. Nadie sabe quién fue el que hizo el gol, no sé qué, y que se fue en campeones. Te van a recordar por el gol que le metiste a tu tradicional rival. Si no, preguntale al Grillo Vizcaizacú, que le metió 3 goles y hasta el día de hoy es recordado por todos los hinchas. O en el caso contrario, en el caso de Peñarol, los maravillosos goles que ha metido Antonio Pacheco. O un caso más reciente, Nahuel Pan, que es venerado de Peñarol, es muy amado en Peñarol, solamente por anotar un gol en un clásico. ¡Nada más! Después, literalmente es lo único que hizo Nahuel Pan en Peñarol. O, por ejemplo, algo histórico que todo el mundo lo recuerda, para los hinchas del Bolso, para nosotros los hinchas del Bolso, que es eterno, los goles del Chino de Cobo sobre la hora. Y vamos al último punto que hay, que es el partido más reñido. Queda demostrado científicamente, sobre todo por la Universidad de Harvard, que es el partido que más garantías de incidentes puede haber. Estamos hablando de incidentes
en la cancha. Porque si hablamos de incidentes fuera de la tribuna. Y la hinchada que le gusta ver. Le gusta ver fricciones y eso. O rotura de huesos. Es muy lindo estos partidos clásicos que es garantía de esto. Incluso no solo te pueden recordar por un gol, sino te pueden recordar por la fractura que le hiciste a un rival. Es un clima de momentos tan random que la hinchada lo glorifica. Y los periodistas, por ejemplo, los periodistas te van a decir: no estoy a favor de la violencia, no estoy a favor de la violencia. A mí no me jodas. Esto es lo que más les gusta, gente. Esto es lo que más les gusta. Es una zafra hermosa. El clásico piñas y fracturas es lo mejor que puede haber en el fútbol uruguayo. Te van a decir: no fomentemos la violencia. Sí, son los mismos medios que lo generan con la manija de hace un mes. No me rompan los huevos y eso. Esto fue el video. Esto fue un poquito más largo así en la edición. Pero así que nada, si tienes algún punto importante sobre por qué los clásicos son más importantes que el campeonato, déjalo acá en los comentarios, suscríbete, dale like, compartilo con tus amigos, con tus amigas, con tus amigues, y nos vemos la próxima.